Buenos días, mis compatriotas en América Latina, en España, Portugal y Persia, Siria. La última información sobre el avión venezolano Boeing 747 de empresa Entrasur, el Boeing cargo que vino desde Ciudad de México con escala en Caracas, hasta el aeropuerto de Córdoba en Argentina y después Ezeiza en Buenos Aires. Este Boeing está todavía bajo el custodio del gobierno argentino y 5 tripulantes iraníes, el piloto iraní, señor Ghulam Reza Hassemi, con 11 tripulantes venezolanos están en un hotel en Buenos Aires, no tienen pasaporte más y no podrían hasta ya salir del país. El Estado argentino tomó sus teléfonos celulares y ya está buscando en caja negra de este avión para más datos. La caja negra es por accidentes aéreos, no es para buscar para otras informaciones. Mi opinión personal es que el gobierno argentino, por órdenes de Estados Unidos y Israel, quiere derrotar y destruir este avión, porque caja negra es algo muy sencillo, muy importante para este avión, y ellos van a destruir la caja negra. Hasta ya el avión no podría reabastecerse con combustible y por eso ellos van a destruir totalmente esta empresa Entrasur, la empresa venezolana que es en cargo de transportes aéreos, tiene este Boeing 747-300 cargo. Este avión fue hace un año vendido de Irán a Venezuela y ya los tripulantes iraníes están dando instrucciones a los venezolanos porque este avión es demasiado grande, demasiado pesante y su control y volar con este avión es algo muy difícil. Y lo saben los argentinos, israelíes y Estados Unidos. Lo saben muy bien. Ellos primero llamaban en Paraguay y Uruguay. Este avión no podría volar sobre Uruguay porque Estados Unidos ha pedido por sanciones de Estados Unidos. Ellos tienen que cerrar la frontera aérea y por eso este avión tenía que ir directamente a Córdoba. Su destino final era a Ezeiza, en Buenos Aires, pero por condiciones meteorológicas no podría aterrizar en Buenos Aires. Era una neblina muy, muy difícil aterrizar en esta neblina. Por eso fui a Córdoba. Lo que es, ustedes saben mucho mejor que yo, en Perú, en Venezuela, en Argentina, en México, el gobierno macrista, el gobierno argentino antes, tomaba la mayor crédito de la historia de FMI, Fondo Monetario Internacional. El gobierno argentino es casi bancarrota y nosotros todos sabemos, ningún peruano, ningún venezolano, ningún colombiano, no hay ninguna persona que no lo sabe. Sabemos muy bien. Y por eso, por pedido de Estados Unidos, ellos quieren solamente destruir esta empresa. Y el piloto iraní tiene mucha experiencia, señor Ghulam Reza Qasemi. Y ellos están diciendo que este avión está vinculado con atentado de AMIA. No tiene nada que ver con AMIA, vuelo de espionaje, no tiene nada que ver con espionaje. Es solamente un acto hostil del gobierno argentino como Uruguay para destruir esta empresa.
Esperemos que pronto este avión podrá salir de Argentina rumbo a Venezuela, rumbo a México y otros países hermanos. Y esperemos que pronto se solucione el problema con deuda de Argentina. Y este avión no tiene nada que ver con AMIA, Centro Judíos, Israel, lo que están diciendo medios argentinos como Clarín, La Nación, es de verdad basura. Muchas gracias por su apoyo. Por favor, me dejan sus comentarios. Chao.